Eccoci qua! Sono veramente contento che siate qui con me oggi. Anche oggi, mattina, pomeriggio, sera, notte. Dai, facciamo partire secondo. Stai guardando? Ma mi stai ascoltando? Devi seguirmi. Ti vedo, eh? Adesso li faccio ripartire quando sei più attento. Metti giù il telefono e guarda tranquillamente questa chiacchierata. Secondo me ti diverti. Viviamo il presente. E nel caso non dovessimo più vederci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Eccoci qua, buenos días, Yesenia. Buenos días, Lucio, un gusto. Yo ya hice un casino al inicio de la entrevista, porque no he quitado nuestra cara, pero no es importante. ¿Cómo está? Muy bien, inquieta, un poco nerviosa, pero contenta de compartir este espacio, pues, con usted y con todo su auditorio. Gracias. Estoy buscando un lugar donde está menos oscura mi cara. Okay. Porque si no, no se ve nada. Entonces, ¿qué día es hoy? Bueno, hoy es martes. Martes 14 de junio. 2022, aquí 22. Son las 6:22 de la tarde. ¿Y allá? 11:22 de la mañana. Bueno. Y mira quién llegó. Buenas tardes, Lucho, y buenas tardes a ti. Saludos desde Villa Hermosa, Tabasco. Y también Alejandro, escritor Morales, César, y también correcto. Alejandra de Puebla. Qué bonito. Saludos a escritor Morales y Alejandra. Y gracias al escritor Morales que nos ha conectado mucho tiempo atrás, porque ya pasó como unas 2 o 3 semanas, pues con todos los contactos que me pasó, tú llegaste ahora, como plano. Es correcto. Y ¿de dónde partimos? Espera, ¿eh? Ok. Ahora me va a decir algo sobre la Q de tu apellido. Ok. Bueno. ¿Empezamos por ahí entonces? Sí. Ok. Bueno, pues mira, yo soy nacida aquí en Tabasco, Estado de México, y pues lo que es mi estado, su influencia mayoritaria, pues, fue la cultura olmeca. Sin embargo, como sabemos, durante toda esa época de la historia de México, también existieron otras culturas como la cultura maya, que principalmente habitó en los territorios que hoy comprenden Quintana Roo y Yucatán, pero a su vez se extendió hacia otros estados como Campeche, Tabasco y parte de Veracruz. Es ahí en esa transición que se hacen mezclas y bueno, el apellido Ewan, que es como se pronuncia el mío, porque si hay una peculiaridad, originalmente el apellido
totalmente de la influencia maya, viene escrito, se deletreó de esta manera, E-U-A-N, únicamente cuatro letras, y se pronuncia Ewan. Entonces, si usted se traslada o tiene la oportunidad de visitar Yucatán en algún momento que visite este país, que sería hermoso recibirlo por acá, va a encontrar que es muy común el apellido Ewan en toda la zona de Yucatán. Sin embargo, al llegar a Tabasco se hicieron pues algunas modificaciones y es donde comienzan a intercalar la H después de la letra E. Y pues ahí cambia un poquito la pronunciación y es donde surge el apellido como tal, Ewan. Entonces, mi nombre completo, al menos aquí, desde niña me ha dado un poquito de trabajo porque, pues, lo primero, ¿no? Cuando empezamos a estudiar, y dime tu nombre, y bueno, mi nombre es Yesenia, ese no hay problema. Pero cuando ya mencionaba el Ewan, era así como que, ah, ¿y cómo lo escribo? ¿Cómo se escribe eso? Y siempre me decían, es que tú no eres de aquí, refiriéndose a Tabasco. Y yo, sí, sí es que sí soy de aquí. No, es que tus apellidos no son de aquí. Entonces ya era tanto que me lo repetían que dije, bueno, voy a empezar a investigar con familiares, con abuelos, con gente que tal vez tenga conocimiento. Y ya fue que llegamos a través de esas investigaciones, pues a descubrir que el origen de ambos apellidos que tengo, pues son de origen maya. Y el segundo apellido pues da mucha risa y me hacía foco de muchas bromas porque mi segundo apellido o apellido materno es ¿qué? Como si hicieras la pregunta ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces pues ese es mi apellido, mi nombre es Yesenia Ewan ¿qué? Más con la A, con la A, Aska, como se dice la Aska, Ash. Es más bien con la Q de queso. No, el primer apellido es con la es con la es con H, 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 H. Así es, así es. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con la H? ¿Qué? No, sí, o sea, Ewan lleva la H en medio. Me estoy bromeando. Ah, okay. Bueno, okay. Entonces, ¿tu parte maya es la de derecha o de izquierda? Es prácticamente el apellido Ewan. De hecho, el significado es un poco extraño porque significa punta parada. Hace referencia a una elevación en algún terreno. Entonces, se frizó todo. Se es congelado. Ah, ahora me escuchas. Sí, ya estamos. Sí, perfectamente. Bueno. Y bueno, te va a saludar también Néstor Palacios de Costa Rica y Liliana Cemeño Terrazas, que es de... ¿De dónde es? Espera. Liliana es de Juárez, Chihuahua. ¡Ah, qué bonito! Saludos a ambos. Entonces, estamos bromeando por la si te sientes más maya a la derecha de ti o a la izquierda de ti, porque sabes que la izquierda es por la creatividad o la derecha, uh-huh. No sé, esta cosa. Es por la izquierda. Bueno. Sí. Ah, llegó también Noé Chávez de Bogotá. Un saludo, un gusto conocer. Entonces, partimos de lo que te gusta más hacer.
lo que te gusta bueno. más, cosa es de los dos o tres o cuatro cosas? Bueno, de profesión soy maestra de educación primaria. Trabajo con niños que abarcan un rango de edad desde los 6 hasta los 12 años. Y bueno, pues quienes nos están escuchando, nos están sintonizando, sabemos que aquí en México, su casa, por supuesto, contamos con lo que son 6 grados de nivel primaria que abarcan uh-huh. estos rangos de edades. Entonces, pues bueno, soy de maestra de educación primaria, de profesión, cursé la licenciatura en educación primaria en una escuela normalista. Y bueno, tengo ya más de 10 años laborando como maestra de educación primaria. ¿Cómo llegué a esta profesión? Bueno, creo que desde niña me gustaba mucho lo que era participar como maestra de ceremonias. Siempre fue como que disfrutaba mucho el estar rodeada de compañeritos o de que me escucharan. Y creo que ahí le fui buscando el gusto a decir, bueno, puedo transmitir algo más, tal vez si me enfoco en prepararme y compartir un poquito de los conocimientos que yo adquiera. Y pues bueno, aquí estamos en esta profesión, una profesión que pues en México, híjoles, creo que hablar de educación, no hombre, sería un tema muy, muy extenso. Pero bueno, los maestros aquí en México creo que quizá la mayoría estamos dispuestos a entregar el corazón, a entregar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, por lograr que los niños en los diferentes niveles educativos pues logren los aprendizajes esperados o las fortalezas o habilidades que deben de obtener para poder desempeñarse más adelante en los ámbitos profesionales que ellos pues escojan. Y pues sí, la verdad que trabajar con niños es algo que disfruto muchísimo. Yo voy a ser muy sincera en ese ámbito. O sea, al principio creo que como todos, la inexperiencia nos hace tambalear y dudar incluso de que será mi lugar correcto, estaré en el lugar que debo estar, pero la verdad que es algo que he aprendido a disfrutar y a querer muchísimo y sí, disfruto mucho con mis alumnos. Eso es parte de mi formación, sí. Me gusta muchísimo que en México la mayoría de los profesores son artistas, porque tiene algo de creatividad, ¿no? Porque en ambos las dos cosas no es simple hacer el profesor, tener, no sé cuánto tienes de alumno en cada clase. Actualmente tengo 26 alumnos. Entonces, como en Italia, son clases muy numerosas. Es correcto. Y cuando tú llegas a la mañana, ¿cómo va a iniciar el día con tus alumnos? Ah, ok. Bueno. Digamos como nuestra rutina de inicio para arrancar el día. Bueno, iniciamos las clases generalmente a las 8 de la mañana. Se inician a las 8 de la mañana. Y bueno, con esta cuestión de pandemia, la rutina antes de pandemia consistía en formar a los niños en la plaza cívica o en la cancha de área deportiva y bueno, llevar a cabo algunos ejercicios. Actualmente, con toda esta cuestión que nos heredó lamentablemente la pandemia, pues se suprimió toda esa actividad o activación física que le llamábamos y pues trato de que cuando llego a clases, iniciar con ellos con alguna lectura, pero que no sea de los libros de texto, como le llamamos aquí en México, que nosotros estamos trabajando con nuestros temas o con nuestras asignaturas. Trato siempre de que sean géneros como la novela, la leyenda, tal vez una reflexión
y de esa manera, pues, romper un poquito la monotonía de, no sé, llegar, pasar lista y empezar con la clase de lleno. A lo mejor creo que igual soy de las maestras que entro incluso y comienzo a platicar un poquito con ellos, bueno, de, no sé, cómo estuvo la noche anterior, qué desayunaron. Quizás creo que no soy tan lineal al momento de iniciar mis clases. Trato siempre como que de irles cambiando un poquito y eso me ha ayudado mucho a que los niños fluyan y sientan la confianza de poder hablarme o de poder expresarse conmigo de cualquier tema. Pero sí, generalmente me gusta mucho con ellos fomentar la lectura y bueno, de hecho hago hincapié, para mí el tener la oportunidad de tener en mis manos el libro de escritor Morales, que creo que nos está acompañando por ahí, fue algo que a mis alumnos encantó mucho y les di la oportunidad de conocer otra faceta del maestro, porque ellos solo conocían al maestro, no sabían que había otra faceta de él como escritor. Y bueno, hasta ahorita la verdad que el libro pues ha encantado y los niños pues es de las cosas que piden desde que llegamos. Maestra, sí vamos a iniciar, pero primero lea, ¿no? Léanos un fragmento, léanos una parte de un cuento. Sí, así iniciamos. Y te saluda también Marta de España. Valencia, si me recuerdo bien. Ah, abrazos hasta Valencia. Gracias, Marta. ¿Y cuánto es difícil tener distancia entre la profesora y los alumnos por sí ser buenos amigos? Te voy a hacer preguntas difíciles. Ya sé. Yo creo que mientras la relación maestro-alumno esté cimentada en bases sólidas de respeto, creo que la amistad se puede dar sin que ninguno de los dos elementos en esa relación pues pierda su lugar. La verdad, yo he tratado de mantener algo con mis alumnos y siempre he estado un poco en desacuerdo cuando se elabora un reglamento dentro del salón de clases. Aquí en México a veces, no digo que en todas las escuelas, pero todavía se utiliza mucho el término o el vocablo no. Y yo creo que quienes hemos estudiado un poquito más allá de lo que marca la pedagogía como tal, hemos llegado al entendimiento de que la palabra no, en el caso de estar formando niños, a veces más que ser favorecedora, entorpece ciertos canales comunicativos. Entonces, yo evito el decirles, no corras, no sé, no empujes, sino bueno, lo cambiamos por un lenguaje más asertivo, como el decir, bueno, camina más despacio, baja un poco el tono de tu voz. Y en este caso, pues yo creo que sí, el ser un poquito asertiva o el ir cambiando ese lenguaje ha permitido que pues ni uno ni otro nos saltemos ese límite, sino mantengamos ese respeto y esa armonía, pero llevándonos bien. Porque también, si como con los niños pequeños, si tú vas a decir no, es normal que el pequeño va a hacerlo, pues si va a decir no, ¿por qué? Lo explicas y es totalmente diferente. Exacto. Pues ¿cómo es el rapporto entre los padres y los profesores?
porque aquí en Italia muchísimo no vas a sustituir a los profesores, pero tienen que, les parece de tener clases a ellos. Porque por mí, normalmente es que el profesor hace la escuela y los padres están en ayuda a la escuela. Los padres no son profesores. Mismo que los padres sean profesores, no pueden se sustituir a la escuela. Efectivamente. Bueno, aquí en México, hablo del sureste, me voy a enfocar en el sureste mexicano porque pues es la región en la que yo me estoy desempeñando actualmente. Y bueno, contamos con muchas zonas rurales en el sureste mexicano y son zonas en las que se caracterizan por tener, una situación económica en la que hay marcadas muchas carencias naturalmente económicas y carencias también en cuanto a nivel educativo. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de las familias o los padres de familia que tienen a niños en etapas escolares, pues tienen educación trunca, es decir, no terminaron estudios superiores e incluso a veces no terminaron el bachillerato o se dedican a actividades relacionadas con el pequeño comercio, con la agricultura. En el caso de las mujeres, pues todavía tristemente algunas se quedan exclusivamente atendiendo el hogar con todo lo que ello conlleva. Y bueno, eso genera que quizás los padres en el sureste mexicano, principalmente los que son de zonas rurales, no se involucren 100% en las actividades escolares con sus hijos. ¿Y a qué me refiero que se involucren? Usted decía ahorita algo y es clarísimo. El padre no puede sustituir al profesor, así como el profesor tampoco puede sustituir el papel del padre o de la madre dentro del hogar. Pero en ocasiones, todas esas carencias que ya mencioné, pues sí llegan a tener una relevancia en la educación del niño, ya que recibe muy poco apoyo en casa. Entonces, es ahí donde nosotros los profesores tenemos que armarnos de estrategias en el aula para poder compensar esa carencia, o sea, para poder dar ese apoyo extra que el niño no encuentra en casa. Y yo creo que por ahí hay una frase que de hecho aquí en Latinoamérica, no sé si trascendió, pero es de un expresidente, no recuerdo bien si fue de Uruguay, pero decía que los maestros no podemos llenar los huecos que hay en el hogar. Algo así externaba en su frase, creo que fue el presidente Pepe Mujica, y es cierto, no podemos cubrir 100% las carencias que hay en el hogar de los alumnos, pero sí tenemos el compromiso y por amor a esta profesión de buscar todas las alternativas posibles para que los niños logren quizá compensar en cierta parte esas carencias o esas necesidades. Aquí en el sureste, la intervención y el apoyo de los padres de familia en su mayoría es muy escasa. Hay excepciones. En las clases que son económicamente más altas y con mayor acceso a educación y mejores empleos, ahí se ve un mayor apoyo, una mayor intervención
y sobre todo los niños cuentan en casa con mayores facilidades para apoyarse con las tareas. Digamos que tienen como un panorama distinto y tienen más acceso a internet, a otro tipo de herramientas que les facilite el aprendizaje y complemente lo que ya llevan de la escuela. Mira que te voy a hacer una sorpresa, ¿eh? A ver. ¡Oh! ¡Órales! ¡Wow! ¡Qué hermosa foto! ¡Qué aquí padre! Fue el primero de septiembre de 2018, que fue en Italia. Yo le saqué de las fotos y porque ni he escuchado una persona tan tranquila, ni va decir que fue presidente de su estado. O sea, como la última persona del planeta, ¿no? Exacto. Pero que va a transmitir muchas, muchas ideas y muchas cosas que yo le dices, porque no podemos, yo no tenía su libro. Entonces, yo le dices, esto es un señal que nos debemos ver otra vez. Y no sé cuándo, pero no sé cómo buscarlo otra vez, no sé dónde, más tengo que buscar. Esperemos que se dé ese reencuentro. Porque ni fue fácil hablar con él, porque tenía mucha gente de como... ¿Seguridad? ¿Cómo? ¿Seguridad? Sí, eso. Entonces, yo dije, soy el fotógrafo. ¡Ay, ya sé! Pues podía hacer como 2 minutos de foto y yo estuve 1 hora y media. Porque yo tengo... No voy a decir todo cómo voy a hacer las fotos, pero tengo un comportamiento, ¿no? Cuando tengo que hacer las fotos, aquí, claro. Tú que es de la seguridad, tú vas a ver si yo estoy peligroso, si estoy poco disponible, si escucho o eso, ¿no? Y entonces claro. También él me miraba porque el clic de la cámara no es muy simpático cuando tú vas a hablar. Entonces yo voy a hacer las fotos cuando va a bater las manos, ¿no? Claro. Y él no. Están algunas cosas. Y tengo que buscarlo otra vez. Por ahora tengo un español lindísimo. En el 2018, sí. Pero ahora que me lo has recordado, voy a buscar una mail e envío la mail. Pues. Ay, pues qué padre, qué bonito, y esperemos que si ese reencuentro se dé muy pronto. Pues tengo que con las personas viejas de edad, tengo que acelerar, porque la otra persona que me gustaba hablar era, si tú lo has conocido como nombre, Montagné, el premio Nobel que murió este año. Este año. Yo le hice de las fotos a él, con también Michelle Rodríguez, la del film Avatar. Entonces, wow. Estuvimos a comer en el mismo tablo. ¿Cómo es tablo? Espera. Wow, ah, justamente ayer estaba viendo algo sobre Montagné y en la mire, mesa, curioso. En la misma mesa estuvimos yo, Montagné, Michelle, y yo hice esta foto, pues
No tenía mucho tiempo por hablar con él porque el tiempo va a pasar. Pues cuando él, el año pasado, o este año, al inicio del año, es venido en Italia, pues después 15 días murió. Y esto no me gustó muchísimo, mismo que fue viejísimo, ¿no? Pero me gustaba hablar otra vez. Ma el tiempo, cuando tú vas a decir mañana lo hago, no, hoy, debes hacerlo hoy. Es hoy, es correcto. Pues con las fotos, con las imagen que va a hacerla pintar a los niños, a los alumnos. Ay, sí, esa parte la disfruto mucho. Bueno, mire, él es un alumno con el cual hice ese clic, hay esa buena química, porque entre las cosas que me gustan, que ya no mencioné, es me gusta mucho dibujar. Desde los 7 años que tengo memoria, yo ya empezaba con mis garabatos, con mis rayoteos, y bueno, siempre me ha gustado. Y él es un niño muy, muy talentoso, al que en especial le atrae mucho lo que son los animes. Aunque sea por fotos, pues les presento, él es Fernando, es un chico de 12 años, y ahí estamos viendo, ahí estaba iniciando, ahí lo estaban ayudando los compañeros a colorear, porque me gusta implementar mucho lo que es el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Y sobre todo que entendamos que la competitividad debe ser vista como algo sano, pero que sin lleguemos a verlo como una competencia de egos, ni de orgullos. Entonces, me gusta que se involucren con él. Evidentemente, queremos y le damos todo el reconocimiento a Fer, porque es un trabajo que la verdad él hace impecable. Ahí estamos trabajando con otros alumnos. Estábamos preparándonos para una actividad que está en puerta. Y bueno, empezamos, elegimos la temática de la importancia de cuidar a las abejas para la vida de este planeta. Y pues sí, estuvimos empleando periódicos. De hecho, algunos dibujitos que vemos por ahí, yo los hice. Esos dibujitos que el niño los tapa, algunos yo los hice. Y bueno, me gusta mucho involucrarme con ellos en las actividades. Y Fernando, pues bueno, volviendo al tema de sus dibujos, es un chico súper, súper talentoso, es muy visual, creo que eso lo ayuda bastante porque es de observar, y él observa detalles y puede llevarlos a una dimensión mayor o puede reducirlos en tamaño. Aquí vemos también, aparte de mis alumnas, créame que yo algo que reclamo mucho a la educación de este país de México es que regrese la educación artística al nivel primaria, y tal vez se sorprenda un poco de esa parte. Yo siempre le comento a Escritor Morales, le digo, yo me considero una rebelde dentro del sistema de primaria porque ya educación artística está olvidada. Y yo digo, híjoles, si entendieran los beneficios que trae la expresión artística en sus diferentes modalidades a los niños, lo que les permite canalizar, lo que les permite socializar, lo que les permite fortalecer, incluso lo que les permite descubrir que tienen talentos que a veces están dormidos y no los han sacado a flote porque no han tenido la oportunidad de expresarlos. Entonces, yo sí dedico con especial esmero y con especial cariño, dedico siempre dentro de mi horario de clases espacios para que los niños desarrollen, pues, prácticamente lo que es el moldeado de figuras, la pintura, el dibujo, dibujos a lápiz, con gis, manualidades. Trato mucho de que ellos tengan, pues, esas experiencias, incluso con el teatro, combinándolo con lo que es una asignatura que trabajamos aquí en México, que es el español. Y la verdad que, pues, miren, ese es el trabajo de un alumno que nunca se había animado a pintar como tal. Y es un trabajo que, bueno, nos sorprendió muchísimo a todos,
por el detalle que puso en el rostro, o sea, las pestañas, las flores. ¿Y cómo lo trabajé? Bueno, únicamente les mostré diferentes tipos de rostro, llevé muchas impresiones y ellos eligieron combinar características y crear sus propios rostros. Y bueno, este fue el resultado de uno de los alumnos. Y la verdad que, pues, el niño feliz de haber descubierto que eso él lo pudo hacer. Excelente profesora que trabaja en desarrollo socioemocional y social de sus alumnos. Pero con todas estas S, yo estoy en dificultad porque yo tengo la... Sí, la verdad que sí. Y hay algo que igual ahorita trae a mi mente con su comentario, escritor Morales, y es esa parte, la educación socioemocional. A nivel teórico ha empezado a tener mucho ruido aquí en México, pero la práctica es la que nos sigue haciendo falta. Entonces, igual, así como le comentaba que inicio mi clase generalmente con una plática, a veces con una anécdota un poco chusca, a veces con una lectura de algún libro, trato también de enfocarme en actividades que ayuden a los niños en el manejo y gestión de sus emociones. Porque siempre he dicho que, bueno, la educación en México sería totalmente distinta y de otro nivel si se incluyeran tres aspectos. El primero, que nos urge reforzar, educación artística en los diferentes niveles, por lo menos hasta bachillerato. El segundo sería la educación socioemocional y de la mano la educación sexual. Creo que si se hiciera esa combinación en las escuelas, digo, tendríamos seres humanos mejor preparados y más equilibrados mental y emocionalmente. Y, por supuesto, la educación financiera, que eso aquí en nuestro país es algo que está muy, muy rezagado, muy olvidado, para que me entienda. Entonces, creo que por eso llegamos a salir de las universidades y nos enfrentamos a retos económicos que, bueno, desconocemos y cometemos muchos errores en el camino. Puedo meter esta foto otra vez, porque es tan particular, que es como, espera, ¿cómo se dice? Marrón. Que son todas perfectas. Va a poner el micro normal. Ok. No, hace así. Ajá. Va a hacer así. Ajá. Ah. Son siempre ordenadas, ¿no? Ajá. ¿Sabes o qué? No entendí esa parte. No, porque en la foto de antes tienes las uñas toda perfecta, también en la clase. Sí, es bueno. Creo que esa parte, híjole, tiene usted una sensibilidad muy, muy admirable, porque pocas personas logran ser tan observador de esa parte. Sí, efectivamente, ahorita las traigo al natural. Cuido mucho esta partecita. No sé por qué, pero esta parte de mí siempre he tratado de tenerla muy pulcra, por así decirlo. Y siento que, pues, refleja mucho de nosotros los seres humanos. Entonces, quizá por eso es que también otra de mis aficiones u otra de mis pasiones, pues, es trabajar con
las manos, en este caso con las uñas de las personas. Entonces, creo que también ese gusto lo reflejo conmigo en lo personal. Y bueno, ahí estamos viendo parte de lo que me dedico a hacer fuera de la escuela. Esa es otra faceta que tengo. Y bueno, sobre todo las mujeres que nos estén acompañando hoy, pues sabrán que esto es algo que le ha dado la vuelta al mundo, la creación o aplicación de uñas esculturales de acrílico. Y bueno, si usted me lo permite, no sé si tiene alguna pregunta, comenzamos o yo le platico un poquito. No, yo me estoy, espera, te digo, me estoy haciendo la extensión normal a las uñas, ¿ves? Porque cuando vengo en Tabasco, así me la puede hacer. ¡Claro! ¡Claro que sí! Con mucho gusto. Porque yo digo siempre, sí, no son lindas por un hombre a ver, ¿no? Con la extensión, pues, si el hombre es artista, sí, si no es artista, no. Sí, es cierto, tiene mucho que ver con los estilos. Sí. Pues si es pintada es linda, si es normal es una porquería. ¿Y tú sí. qué estilo empieza a racontar y pues me dices el estilo que te gusta más? Ok, bueno, pues comencé con esto hace 4 años atrás y trabajar con las uñas pues ha sido algo que me ha gustado siempre. Ahí vemos un trabajo muy sutil, un trabajo para el día a día y bueno, estos son en la uña natural de la clienta. Y trabajamos ahí un solo tono y un solo estilo. Pues si podemos enfocar algo que caracteriza mi trabajo o lo que más yo trato de cuidar es la limpieza de los laterales, el borde, de toda la piel que rodea las uñas, tanto en manos como en pies. Y que bueno, detrás de esto hay un tema de salud importante. A veces nuestras manos y nuestros pies, pese a que nos ayudan a hacer tantas cosas, son de los más olvidados. Y creo que embellecerlos a través de un poquito de diseño, un poquito de color, es darnos o regalarnos un poquito de amor propio. Ahí, por ejemplo, fue un diseño elegido por la clienta. Disfruto mucho lo que es mano alzada. Esa técnica se conoce como mano alzada. Es utilizando pinceles y punteros y tú tienes que realizar pues los dibujos. Y bueno, aquí vemos otra muestra. Esto me gustó mucho porque son las manitos de una señora y una señora con un humor tan agradable y sobre todo tan atrevida y que creo que cuando te topas a alguien que le gusta jugar con tu locura y te permite plasmar ciertas cosas. Y ella me decía, no es que yo quiero un Pikachu desde hace mucho tiempo, pero no había encontrado quien lo dibuje. Me decía, siempre me quieren pegar figuritas y yo no quiero que me peguen nada, yo quiero que lo dibujen. Y bueno, ahí está una muestra de dibujarlo. Eso es igual mano alzada. Y déjeme decirle que lo disfruto mucho, pero es un trabajo que a veces se valora muy poco. Y sobre todo que sí tiene, como todo trabajo de arte, tiene su grado de complicación, porque a diferencia de pintar en un cuadro, que es un espacio mayor y que puedes desplazar mejor tu mano, el trabajar en una uña, que pues sabemos que es una dimensión muy pequeña, pues sí requiere el hecho de que domines muy bien tu pulso y puedas ir haciendo los trazos. Y parece fácil, pero sí. De hecho, inicias trazando con un lápiz y sobre el boceto ya comienzas a plasmar todo lo que son
los colores con gel, que es a como le llamamos al trabajo que hacemos en las manos. Y pues bueno, de uñas esculturales, ese fue algo, un reto, creo que fue de los primeros que tuve, por eso se lo envié, porque si se dan cuenta, hay detalles ahí todavía, hay pequeños detalles en la zona de algunos bordes, en las zonas cercanas a la piel. Y bueno, fue también la posibilidad, creo que le agradezco mucho a esa persona que me permitió el usar sus manos para comenzar a hacer pues mis primeros dibujos. Entonces, estos actualmente pues son diseños que están muy, muy solicitados, pero en ese entonces que a mí me los pidieron, yo todavía no tenía como que esa seguridad o el dominio de hacerlo, pero sin embargo siempre he dicho, bueno, te llegó el reto, hazlo. Lo que usted decía hace rato, no es mañana, es hoy y vamos a hacerlo. Entonces, pues, traté de hacer, dijeran, lo mejor que pude en esa ocasión. Ahí considero que hablemos un poquito de estructura. Estas como tal son unas uñas de estructura acrílico. Y bueno, ¿qué es el acrílico? Hablando un poquito de la química de los productos, bueno, es un polvo y se combina con un líquido, el cual al fusionarse, al juntarse, crean una pasta que se va moldeando sobre las uñas. Creo que los caballeros saben cuando acompañan a las novias, a las esposas, de repente al salón, que tiene un olor muy característico. En algunos lugares, en algunos países, sobre todo europeos, por ejemplo, ya han reducido el aroma de esas sustancias, porque pues también se busca ya cuidar la salud de las clientas. Y ahí vemos unas uñas de acrílico, también con técnica mano alzada, pero en esta ocasión es un estilo un poco más minimalista. Si se da cuenta, tiene colores neutros, básicos, como el blanco, el negro, y pues únicamente lo combinamos con líneas. Y en cuanto a las uñas esculturales, bueno, le quiero platicar así brevemente que, bueno, esto tiene un pasado y tiene su lugar en la historia. ¿Cuándo empezó el ser humano a decorarse las uñas? Esto viene desde los egipcios. Los egipcios, la clase alta o la clase real, ya comenzaban a diferenciarse de las clases trabajadoras precisamente por el arreglo de sus uñas. En aquel entonces, los únicos que tenían derecho a utilizar el esmalte color rojo que vemos ahí eran las personas de clase alta. Así se diferenciaban en aquellas épocas las clases sociales. O sea que las uñas, nuestras manos, sí dan mucho que decir y transmiten muchísimo de nosotros. Ah, obviamente, ahorita en la actualidad es otro rollo. El arte en las uñas se ha transformado enormemente, pero antiguamente así era. Y también en lo que son China, también tuvo su influencia en las uñas. Y luego en Francia se origina lo que es la manicura como tal, se empieza a trabajar la manicura y de ahí se hereda o se traslada a Norteamérica. Y bueno, ya de Norteamérica para América Latina ya tenemos un sinfín de marcas que han revolucionado todo lo que es pues el arte, la aplicación de uñas, el arte en gel que estamos viendo por ejemplo también ahí. Yo me la hago así. Claro, de hecho, ahorita hay una tendencia muy marcada que es manicure men o manicura para hombres. Y bueno, los diseños son muy bonitos, que con mucho gusto ya le voy a enviar por ahí algunos para cuando venga a Tabasco ya tenga en mente. Pues esta lo conozco. Se llama French. Exacto, ese es el French. Solo que este es un French con glitter, un poquito variando el French clásico que es con blanco. ¿Sabes por qué? Porque mi hija lo hice como unos 2 meses atrás. ¿Sabes que en todo el mundo está una feira que se llama Cosmoprof? La feira de la cosmética. Uh-huh.
Y entonces hice van las uñas, los cabellos, todos los productos nuevos. Entonces fue la su primera vez de hacer uñas en acrílico con el French. Yo dije, una hora tú vas a estar sentada por allá y yo voy a sacar fotos. Exacto, ya sí, es un poquito tardado. Pues Sí. ahora te voy a dar un minuto de tiempo para decir la primera cosa que tienes en la cabeza y que quieres dejar a los otros. Okay, bueno. Pues en este minuto, pues agradecerle principalmente a usted por este espacio. Créame que nunca imaginé tener la oportunidad de hablar de las cosas que me apasionan. Estoy empezando en esto. Yo sé que me queda mucho camino por recorrer, pero ¿qué le puedo dejar al auditorio que hoy nos acompaña? Bueno, que nunca minimicemos nuestros sueños, que siempre tengamos la firme convicción de seguir creciendo, de trabajar en nuestros sueños. Por ahí decían, no los persigas, trabaja en ellos. Y yo creo que en este momento de mi vida he logrado encontrar un poquito de esa paz. Todo esto que les acabo de mostrar y les acabo de platicar ha traído un grado de paz a mi vida que necesitaba por muchas cuestiones personales que he venido arrastrando en los últimos años. Y bueno, el mensaje principal es eso, trabajen en sus sueños, nunca minimicen sus sueños, nunca minimicen su capacidad y la habilidad que hayan traído para crear cosas grandes, que creo que en la práctica podemos llegar a ser mejores en cada una de las cosas que realizamos. Proyectos, como se dice, no, nunca lo voy a parar por Proyectos, proyectos de proyectos, mañana hasta los próximos 6 meses. proyectos, seguirme capacitando en el área de las uñas. Quiero tomar nuevas capacitaciones para dominar otras áreas. Quiero por ahí empaparme o informarme un poquito más sobre cómo trabajar las emociones con mis alumnos. Y bueno, principalmente me gustaría retomar lo que dejé un poco dormidito en algún lado de mi vida, en algún rincón de mi vida, que es retomar lo que es la pintura como tal de cuadros. Ese es mi proyecto a corto tiempo, de aquí a unos 6 meses. Y ahora eres tú que va a hacer una pregunta a mí. Oh, eso está muy bueno. Hay algo que me llamó mucho la atención y es la fotografía. Y bueno, creo que la pregunta es, ¿cómo logra elegir fotografías que transmitan emociones o sentimientos a quienes las puedan ver? ¿Cómo elegir una buena fotografía? ¿Cómo saber esta es la indicada o esta es la toma indicada? Esta es la pregunta más difícil que yo puedo responder. Voy a responder de verdad, ¿eh? Yo no sé elegir una mi fotografía. ¿Sabes por qué? Porque cuando voy a sacarla, voy a ¿cómo se dice? Sacar o tomar. Tomar o sacar, es igual. Por mí, cuando el dedo va a hacer las fotos, es cuando miro algo que tiene sentimiento. Entonces, Okay.
cada fotografía es como un hijo que tú haces, ¿no? Y es difícil elegir un hijo de un otro. Mismo si es una gran porquería de fotografía, yo, ma, las porquerías voy a quitarla, eso sí. Pero tengo fotos que no sé elegir. Y por eso he buscado una persona que voy a hacerla volver loca porque tiene que elegir pocas fotografías, como 15, 20, 50 fotos en la montaña de casi 500 mil fotos que yo tengo. Dios. Pues 500 mil, yo no puedo ni mirarme 100, porque cuando la miro me van a salir todos los recuerdos de este día o del aquel día, pues mi cabeza va a se perder, ¿no? Tú me ves que yo miro el nada y estoy pensando al día, porque mi tipología de fotografía es esto. Cuando tú vas a mirar la foto, tú vas a pensar lo que estaba antes y después de la foto. Comprendo, un trabajo difícil. Y ahora una pregunta más difícil. Tienes que decir que cambiaría en el mundo solamente una cosa. Uf, una cosa que cambiaría en el mundo. Oh, Dios, esa está difícil. Una cosa que cambiaría en el mundo. Bueno. Creo que si pudiera quitar algo de este mundo es el rencor entre los seres humanos. El rencor. Creo que de ese sentimiento emanan muchos más que nos llevan a realizar cosas muy destructivas hacia nuestro prójimo. Entonces, quizás si no habitara tanto rencor en nuestro corazón, podríamos reaccionar o enfocarnos en solucionar de maneras más positivas los retos o problemas que se nos presentan, creo yo. Ahora te voy a dejar soltera por un minuto y tú puedes decir lo que quieres y hacer lo que quieres y no te va. Espérame que yo regreso rápido. Chao. Ok.
Bueno, un minuto, ya se nos gastó más de un minuto. Bueno, ya nos gastamos parte de estos minutos. Híjole, me quedé pensando en la pregunta. La última pregunta sí estuvo difícil. Si pudiera quitar alguna sola cosa en el mundo, híjole, es que yo creo que sí. Los sentimientos de rencor. Aquellos que nos hacen vibrar bajo, como se dice ahora, sí, nos traen muchas consecuencias. Pero creo que otra cosa es, si pudiera quitar otra cosa, no solamente una sola, sería el hambre. El hambre definitivamente creo que es algo que daña mucho a la humanidad en ciertas zonas. Quizá no en todas, pero bueno. Y es que creo que la lista crece si nos ponemos a pensar qué más podríamos hacer por este planeta. De las cosas negativas, ¿qué podríamos restarle? Sería bueno compartir la pregunta con quienes nos escuchan. ¿Qué quitarían ustedes que nos están escuchando por ahí? Si pudieran quitar algo de este mundo, algo negativo, ¿qué sería? Ah, gracias, escritor. Gracias, gracias. Y van a decir, ¿y por qué le llama cielo carmesí? Es que así aparezco en red social. Dígame. Ahí estamos. Aquí estaba pensando un poco en voz alta, que la última pregunta sí deja mucho que pensar. ¿Qué le quitaríamos a este mundo? Si pudiéramos quitar una sola cosa, híjole, creo que no podríamos quitar una sola, a lo mejor dos o tres. Ahora me dices lo que miras y cuando ves algo me dices párate. Para. Miro una puerta, podría ser una salida. Miro también la parte de una figura geométrica. Y ahora va a elegir un color. Un color. Ok. Rojo. Claro. Los mexicanos van a elegir el rojo, los otros el azul. Y mañana por la mañana me levanto tú y... Y mañana por la mañana me levanto y doy gracias a Dios por haber despertado y alimento a mis mascotas. Tengo mascotas. Y después desayuno. Pero lo primero que hago es en ese orden, levantarme, dar gracias a Dios por este día, apapachar a las mascotas, alimentarlas y luego disponerme a desayunar. ¿Y las uñas? ¿Cuándo? Ah, las uñas ya, hoy aplican las uñas, las estaba a descansar. Bueno, Yesenia, voy a ringraciarte también a Escritor Morales, Marta Templado, Noé Chávez López, Liliana Cermeño Terrazas, Néstor Palacios, Alejandra Alba, la P, no me... Espera. Alejandra se llama Pérez Alba, que han escrito y también que han ponido el like, Marta Templado, Escritor Morales, Alfran, Mari Ménez, Noé Chávez, Ocho Mood, la revista digital, Alejandra, Denis Argazzi y Giovanni Alvisi, que son de Italia. También todo lo que no mirarán en el canal YouTube de mañana, en el canal Miraggio Deluxe, o también solamente escuchando en el podcast de Spotify.
Bueno, pues me queda más que agradecer. Agradecer muchísimo, escritor Morales, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer compartir esta hora contigo, con tu auditorio, con gente que de seguro tiene un camino muy amplio y de mucha experiencia con el arte. Y bueno, espero que nos vamos a reencontrar en algún momento. Y si vienes a Tabasco, pues te recibimos acá con los brazos abiertos. Gracias. Pues tengo que venir en México un año, porque con todas las personas que tengo que encontrar. Pero ya cuando vengo con placer, muchísimo placer. Chao, buenas tardes, buenos días. Chao. Espera, ¿qué hora es? Bonita mediodía. Tarde, bonito día. Sí, chao. Por acá, mediodía, así es. Chao. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. Hermoso día. Chao, chao. Abrazos.